Sí, Tano, muchas gracias. Estamos en la esquina de España y Gutiérrez, frente a la Plaza San Martín. Y vamos a hablar con el presidente de la CCT, con Adrián Alín, que ya tengo aquí a mi lado. Bueno, muchas gracias por atendernos. Crecieron las ventas en invierno, esto es así, es algo positivo, lo decía Tano al presentar también la nota. Sí, buenos días para todos. Sí, yo creo que ha sido muy positivo. De hecho, en una encuesta que hicimos, el comercio pidió abrir el 9 de julio, día feriado nacional, durante todo el día se trabajó y se trabajó muy bien, se vio un centro colmado de gente, así que bueno, bien, gracias a Dios. Nos visitaron de varios lugares, digo, en el microcentro. ¿Cuánto gastó el turista en promedio, Alín? Mira, nosotros todavía no terminan las vacaciones, lo vamos a tener, pero ya llevamos una estadística que está entre los 6.500 y 7.000 pesos promedio. ¿Y cuál fue el rubro que más se benefició producto de estas ventas? Bueno, sin duda la hotelería y la gastronomía, y después sigue el comercio. Para el comercio, en esto que trabajamos los centros comerciales a cielo abierto, es un valor agregado muy importante en aquellos recorridos turísticos. ¿Se van recuperando las ventas teniendo en cuenta lo que tuvieron que pasar los comerciantes durante la pandemia, Adrián? Sí, yo creo que ya venimos de dos procesos recesivos. Gracias a Dios nos hemos vuelto a recuperar, el comercio es muy activo. Estamos apostando mucho al mercado interno. Bueno, aquellos locales vacíos que se veían en algún momento durante la pandemia, hoy día ya se han ocupado nuevamente y bueno, con optimismo siempre para salir adelante, ¿no? Sí, preocupa la situación en distintas galerías del microcentro, ¿no? Sí, hay algunas galerías que todavía no logran establecerse, pero bueno, hay un plan. Estamos siguiéndolo y bueno, estamos tratando de ayudar y buscar inversores. No es un momento fácil para buscar inversores en estos momentos, pero seguramente en los próximos tiempos vamos a tener novedades. Sin duda las ventas fueron positivas durante las vacaciones de invierno. ¿Cómo se está preparando el microcentro para lo que viene, que es el Día del Niño ahora en agosto? Bueno, ya estamos trabajando para el Día del Niño, los distintos rubros, y viendo de qué manera activamos al sector, donde es un sector que también ha venido muy, muy bajo en venta y bueno, desde hace un tiempo hemos levantado un 7% y esto nos da el optimismo para las fiestas del Día del Niño. ¿Ya tienen el incremento en las ventas en porcentaje de cuánto fue? No, todavía no lo tenemos cerrado, esto se va a dar los primeros días del mes que viene. Bien. Alín, la última pregunta respecto también al trabajo informal. ¿Sigue creciendo el trabajo informal? ¿No se ha estancado? Sí, creemos, nosotros seguimos hablando de que el trabajo informal sigue estando. Esto hace una competencia desleal, pero bueno, también hay que entender la situación económica y de que hay que buscar un consenso político en todos los sectores, gremial, empresarial, y para poder salir adelante y que tengan todos trabajo digno, ¿no? Bien, por allí estos cambios económicos respecto al dólar también los ha tenido con una incertidumbre grande, digo, a los comerciantes. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados, venimos de muchas crisis, pero hoy día estamos siguiendo apostando. No es como la crisis cuando se nos iban a comprar a Chile. Hoy día tenemos un mercado interno muy importante, la gente le ha dado mucho valor más a comprarse una vestimenta que al dólar blue, al dólar ilegal, porque nos parece lógico, y nosotros lo único que hace el comercio, que quede bien claro, acompaña a la inflación, no hay un lugar de sobreprecio, y aquellos que especulan con esta situación seguramente no venden porque el consumidor es sabio. Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Adrián Alín, que es el presidente de la CCT, bueno, dando esta información respecto a las ventas por invierno, ¿sí? Uh-huh. Se incrementó la cantidad de ventas, el rubro que más se benefició fue gastronomía, hotelería y también la indumentaria, Tano. Muy bien, Pablo, en buena hora, en medio de esta crisis. Gracias, muy amable, muy gentil, saludos Alín. 8...